Costa Rica, one of the eco-friendliest countries in the world, and now probably one of the most visited too. Tourism has developed throughout the territory, with the west coast famous for its surf, the north its splendid waterfalls, and the east its Caribbean vibe. But when looking closer at it, there is an entire region relatively untouched by tourism. A mysterious area, from the Panamanian forest to the capital of San Jose. Welcome to El Cerro, the secret side of Costa Rica. And welcome to the middle of Costa Rica. They say it's like the place where tourists don't go. Which is funny because the guide in the bus told me that he needs to drop me off somewhere and there's a beautiful spot right down that road. Well, único gringo here. Para allá. Ajá, de otro lado. Ajá. Loma allá para hacer cabaña, casa y vivir bonito con vista. Se puede hacer piscina, cabañas, claro. Muy lindo. Y tú vienden las tierras de allá. Ajá, son 3 hectáreas y algo. So, I'm currently not far off the Panamanian border. Somewhere around here. The goal is to make my way through San Jose and find 3 secret spots hidden from tourism. But the weather in Costa Rica can be challenging. Not yourself. You're not going to Costa Rica in the rainy season. I have no idea where I am right now. Sobre ese trillo se va y llega al borde de la catarata. ¿Y anda solo? ¿Qué? ¿Anda solo? Sí. Oh, well, apparently it's a waterfall, which is pretty dangerous because of the season. Whoa, wow! Well, this is pretty sketchy. Oh. I don't know where it is, it's probably down there, so let's try to go around. Whoa. I'm this close from seeing what's on this side. We're gonna send it. If I made it all the way here, I'm gonna send it. Let's go. Going on to the next one, I think, up north. I gotta find an hotel for tonight. I don't know where I'm sleeping. I don't even know which city I'm in. So let's try to do that. Let's go back up, all the way back up, and then find an hotel for tonight, then go to the next adventure. Costa Rica, the unknown part of it. Let's go. ¿Sabría dónde está la ciudad la más cerca de acá? La más cerca de aquí, la ciudad. Porque yo caminé por allá y no sé, ahí donde hay un hotel donde yo podría dormir. Sí, copa buena, alto y otro bajo. Entonces agarra el de abajo y... Bueno, igual. Ahí está. De ahí llega la copa buena. Let's go. Hola, ¿tendría un cuarto para una persona, por favor? Para esta noche. Sí, claro. ¿Ay? Ah, perfecto. Es porque yo andé mucho y estoy muy cansado. Gracias. Ya. Gracias. Un gusto. Good morning. Buenos días. ¿Podría pedir como un desayuno acá? Hay un desayuno.
Como huevos con pan, no hay. No, acá solamente vendemos pan, amor. No hay desayunos. Amigos, ¿sabería a qué hora salen los buses? Va para San Vito, San Vito, ¿no? Listo, gracias. Amiga, ¿tú eres de acá? ¿De aquí? Ay, pero hay una cosa que como tú recomiendas. Ah, es tu amiga. Yo sé que usted está viviendo. Amigo, este va para el norte, como hasta Vito. ¿Dónde? ¿Vito? Vito. Listo, gracias. Well, I haven't eaten yet, so I'm gonna try to get something and then get on this next bus. Go to bus. I don't remember how she said. Hola. ¿Puedo sentarme y pedir comida o puedo pedir acá? Si gusta, se sienta y ahorita lo atendemos. Listo. Sí, perfecto. Es que todos estamos ocupados. Entonces no, ahorita, o si no, alguien pasa y usted le hace así una señita. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¿Gusto? ¿Quieres pancito? No. This is like your typical food. Qué rico. Padrino, ayúdame al muchacho de porfa. Listo, gracias. Hola, ¿cómo llegas hasta el Parque de la Amistad? ¿Dónde? El Parque de la Amistad, como hay un bus, una cosa así que sale por allá. Yo 950 y son 1050. Okay. Eso, ahí estamos. Hola. Amigos, ¿sabería dónde hay un hotel acá? Vamos a quedar aquí en hospedaje. Aquí, sí. Más allá. Ajá, más allá por el otro camino. Está ahí como una hora y media. ¿En serio? This is like a part of Costa Rica that I don't think they've ever seen like a tourist come here. It's pretty crazy. Let's go. One hotel in within the hour and a half around here. Oh yeah. Hay una iglesia grande que está aquí a mano izquierda, al frente de los supermercados. Ajá. De Villa Tigre. Usted pregunta ahí por David Villegas. David Villegas es el hijo de Olivio, que es que tiene hospedaje allá en Pitear. All right, pull you around here. Gracias. Oy, muchas gracias. Placer. Yo no estoy bien. Soy de Francia. Eso, mucho gusto. Sí. ¿Para dónde va? Voy para Pitié, el hotel, el hospedaje Pitié. Moto, carro, ¿qué va? No, andando. Tengo tres hijas. Tu familia está aquí. Sí, pero es para no todo aquí. Mi madre, ajá. Mi hermano, y yo vivo allá en Santa Elena abajo. Arriba. Yo subo acá, arriba. Listo. Oye, muchas gracias, amigo. Mucho gusto. Ya voy a. Hola. Me esperas aquí. ¿Qué quieres? Te compro una cosa. Ah, tú vas. Hola, amigos. Buenas. Look at the supermarket. There's nothing. Just this. This is like a market for everything. That's crazy. ¿Quieres más o no? ¿Ya? Yo tengo el chocolate. ¿Tú quieres más o está bien? Está bien así. ¿Está bien? Pero lluvia. Sí, pero espérate. Pero lo bueno de aquí es que los precios son muy baratos. Sí. Más baratos que en la playa. Ajá. Ajá, mucho más. Demasiado, ¿no? Sí. Todo como, ¿no? Es barato. Esto es bueno, ¿no? Es rico. Sí, vegetal. Bueno. Vegetal. Más con salud, saludable. Eso, vegetal. Chicken. Eso es chicken. Uh-huh. Chicle. Oh, chicle. Uh-huh. No, estoy bien, gracias, amigo.
Sí, con Rafael. Voy a hablar con él, a ver, y si él dice sí, le llego por ahí ahorita con él. Cambio planes de pedales. No, no, aquí está bien. Hasta luego, pura vida. Quiero. Claro. Eso es agricultura orgánica. Agricultura, o sea, muchas cosas para comer, pero sin químicos. Vea aquello, lechuga. Sí, hay lechuga ahí. Pero ahí hace falta plástico, que se pudrió. Plástico claro. Arriba. Otro, en el medio. Buenas. Tú tienes una visión de experto, ¿no? Acá arriba anda una. Hay una, ¿eh? Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias, de verdad. Me ayudó mucho. Que le guste, que esté esto. Costa Rica, ¿ustedes encontraron alguna comida extraña? Well, I followed their recommendations. They told me there was some cool thermal water here, aguas termales, in that site, because not so far from here there is a volcano. That produce like the lava underneath the volcano for just the water to be hot here. Can you hear the water? Yo, I think I just found paradise. Look at this. The river's right here. And then aguas termales. Están ahí. Listo. Oh yeah. So the water comes out of these tubes right here. And it's pretty hot. See, I don't know if you can see on the video, but there's like some smoke coming out. You can't see. I can see that. And then water comes down and I think I don't really know how that works, but the lava that's underneath the volcano heat up the water. So when it comes down, that's why it's so hot here compared to that river that comes straight from the mountain. So I'm going to transition. You go like this. Alright. So here, those are coffee crops. It's like all around those hills, everywhere. Look around. So they grow coffee and it's one of their main production here. That's how the economy is working. They were telling me that price of coffee went down, so it's becoming harder for them to just harvest coffee and just survive from its production. We gotta go to Buenos Aires, just keep going the road. There is more to be seen from the secret. Ah, sí, perfecto. ¿Vas a recoger el bus también? Sí. ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián, sí. Mejor que el bus más rápido que Uber. No. Gracias, amigo. 5 estrellas. Gracias. All right. Everyone's so nice here. Let's go to Buenos Aires. Not the Argentina one, but the Costa Rican one. Vamos. Gracias. Yo pago ahora al final. Allá. ¿Sabería dónde hay un hotel cerca de aquí? ¿Un hotel? Sí. Ok, te vas por aquí. Ajá. Perfecto. Listo, gracias. There's like a lot of things in this
city. Look at this. It's pretty empty, but there is cabinas. ¿Tendrías un cuarto por la noche, por favor? Señor. Un cuarto por la noche. Allá en aquella puerta que está abierta. Dude, this is not a hotel anymore. This is the whole city. You can cut your hair. You got everything here. Ah, yeah. Gracias, amigo. Gracias. All right, so I've talked to a bunch of people, and apparently there is like some tribes not too far from me. There's not that many things to do here, but there's like some tribes. So they gave me a paper, and they told me that Boruca and Teraba, those are two like indigenous tribes that live around here. Amigo, tengo una pregunta. Yo quiero encontrar como una tribu, Boruca o Teraba. ¿Sabría de qué bus tengo que recoger? Ya. Well, apparently there is only one bus a day, so... Taxi time. Amigo, tengo una pregunta. Dime. ¿Por cuánto me llevarías hasta allá? ¿A dónde es eso? Boruca, no sé, no conozco. Boruca vale 20,000 colones. Que el chico de allá me dice 12,000, es por eso, pero... ¿12,000? No, dale. Está bien, gracias. Bueno, gracias. Attempt failed. On to the next one. Okay. Amigo. Yo tengo solo 15,000, ¿me llevarías para este lugar? Boruca. ¿A Boruca Centro? Sí. No, me vale 20. 20. Oh, esta vaca corre muy rápido. Gracias, amigo. Que le vaya bien, pura vida. All right, well, we're here in Boruca. And as you can see, this is pretty civilized. There's like dogs, house everywhere, trash. There's a school over there. And so they're really famous because they made those masks here. There's a museum about it, so let's go. See what this city is about. Yep. Sigo el perito. Wow. Oh, it's actually an open museum. Let's go. Y lo realizamos todos los años. Se llama el juego de los diablitos o los cauduro, que es, representa más que todo como la lucha que hubo entre los españoles y los indígenas en el tiempo de conquista. En la como en la guerra entre los dos, quien ganó fue Boruca. Sí, los indígenas para asustar, ahuyentar a los españoles. Entonces, cuando los españoles vinieron, no tenían armas. No. Y tuvieron que como colocar unas máscaras para dejarlo con miedo. Si ves por acá, las máscaras eran como más que todo rostros humanos o de animales, pero no tenían como mucho. Ahora hay muchísima variedad. This is what a rancho used to look like. La Palma. Here, and they would all build it themselves. And now, because it's so civilized, just the regular one, you got Wi-Fi on the top, an antenna for the phone. Man, what a world! Everyone's got 4G LTE. Se llama tucán, pero es cusín, es otro tucán más pequeño, no es tucán, es otro tucán. Cusín. Cusín, sí, es un poco más pequeño. Todo es una fábrica de familia. De es familia. Un taller familiar. Ajá. El taller se llama Turí. Turí. Turí, sí, Turí. Ah, entonces, yo vi, por eso que sí, entonces todo es elaborado aquí, pintado acá. Ajá. Pintado por mujeres o pintado por hombres. Pues 24 años de trabajar en eso. Esto era como se utilizó contra los españoles, la guerra que se los. Sí. Acá tiene, este tiene tiene tres caras. Ajá. Una cara. Otra cara, otra cara y sí, otra sí. cara. Wow. Cuatro caras. Entonces dejaban los españoles con mucho miedo. Sí, cuatro caras diferentes. Claro, pensaban que eran como monstruos. Sí.
Ajá, depende del tamaño que ocupemos, si es una asta o una más pequeña como esa que está acá. Sí. Y ya venimos y le empezamos a dibujar con el lápiz. Ajá. Depende si el cliente que lo quiere nos pidió un dibujo en específico, nosotros lo dibujamos. Después del dibujo viene lo que es el labrado, que es darle la forma a las figuras con todos estos hormones y bullas que tenemos acá. Lo que es un pulido más acabado, que es con los cuchillos. Ajá. Esos cuchillos son muy muy afilados porque la madera es muy suave, entonces hay que tenerlo afilado. Claro. Y poder pasarle la lija. Y ya después la pintura. La pintura. Y le doy con esa herramienta, yo estoy limpiando acá. Ajá. Y le voy muy duro, zafo esta pieza. Y ya. Listo. Y tú pierdes todo. Pierdo. Grisel. Así. Así. Yeah. La fiesta más importante para Burka. Para Burka. Y tú me dijiste en el Centro de América entera. En Centroamérica sí, porque es de las historias más antiguas que hay. Con máscaras 250, 300, pero a nivel de todo, la fiesta pueden venir de 3.000 a 5.000 personas. Refresco. Es tu regalo porque tú me mostraste todo. Ah, bueno. Estamos para conversar más. Es muy bueno porque ya tú estás alistándote para la fiesta. Sí, tú estás preparando todo. Alistan al chancho, alistan las cosas. Arreglan las cosas y todo eso. Ajá. Entonces esperan. Se carga de esa energía que la persona le damos acá. Ajá. Por eso yo les recomiendo que si tienen la posibilidad de venir, voy. Vénganse, verán algo muy diferente. Eso es de maíz. Sí. Dale. Si me regalan. De vida. Yubo o chicha. Chicha al español. Pero no, en la idioma de nosotros. De ustedes, sí. Yubu. Yubu. Dale, voy a probar yubu. Está muy rico. Ah, pero es alcohol. Siente como que alcohol, sí te llega, pero es maíz con plátano. Entonces voy a quedarme muy borracho después de este. Entonces eso es mi recuerdo de Burka. Sí. Gracias, amigo. Tengo que vestir eso en la gringa. Sí. Dale. Sí. Me quemo la sopa local. Que me la regalaron. Gracias. Okay, so this was the secret of Costa Rica. Here they say pura vida. Aquí, ¿cómo se dice? Mulén. Moren. Moren. 1, 2, 3. Moren.